Brasil, el carnaval. Cada año millones de personas se adueñan de las calles de todo el país para celebrar uno de los espectáculos más hermosos de nuestro planeta. El carnaval es el evento perfecto para manifestar las emociones y olvidarse de todo en un país donde la vida está a menudo expuesta a la violencia y el crimen. Durante varios días, el pueblo brasileño prácticamente escapa de la realidad hacia un mundo fantástico de samba y alegría en una fiesta que no entiende de edad, clases sociales, color o religión. El corresponsal de RT, Ignacio Jubilla, se adentra en el corazón del carnaval de Río de Janeiro para descubrir cómo viven los protagonistas de la mayor fiesta del mundo. A gente vive o ano inteiro muitos problemas, muitas dificuldades. Então isso aí é uma catarse, tá? É quando ele bota aquilo tudo pra fora, todo aquele aborrecimento. É amor, é paixão, é a festa mais incrível que tem no Brasil. É a melhor festa do mundo, é isso, ó. Sou Río de Janeiro es, a simple vista, una paradoja. Militarizada, con favelas en guerra entre los narcos y las milicias, es uno de los símbolos más claros de la violencia que azota al país. Pero por otro lado, es la sede de la mayor fiesta a cielo abierto del mundo. Una celebración única que conecta a su pueblo con el amor por su cultura y su historia, pero también con la posibilidad de soñar y de ilusionarse. Son las dos caras indivisibles de una misma moneda. Y en Brasil se dice que el año solo empieza después del carnaval. Vivirlo es la mejor manera de comprobarlo, y para eso empezamos en Ciudad de Samba, una ciudad adentro de la ciudad. Aqui você tem essa forma de viver o ano voltado para o desfile. Então, o desfile, ele marca mais do que o calendário normal, o ano das pessoas, a passagem das pessoas, né? A forma de passar pelos anos, né? Quando ela completou um aniversário, ela lembra de um desfile carnavalesco, né? Quando o time foi campeão, foi no ano que aquela escola de samba foi campeã também, né? Então, há essa marca bem diferenciada do ano carnavalesco no Rio de Janeiro. Si el Sambódromo es el gran escenario de las escuelas que compiten oficialmente, el complejo de Ciudad de Samba sería algo así como los camarines, donde todo se pone a punto. Este predio de más de 100.000 metros cuadrados es conocido como la Fábrica de los Sueños. Funciona como un sitio turístico durante casi todo el año. Aquí la gente puede venir a sacarse fotos, por ejemplo, con estas estructuras que fueron utilizadas en carrozas de años anteriores. Pero es recién en la última semana, la previa antes del carnaval, cuando este lugar cobra un ritmo frenético. Antes de la fundación de este lugar, en 2005, las escuelas montaban todo donde podían, en ambientes verdaderamente muy precarios, y esto, claro, implicaba riesgo de incendios y accidentes. La ciudad del samba trouxe una estructura de fábrica. Entonces, ella tiene altura, ¿no? El pé derecho de los barracones son adecuados a las alegorías. Existen ferramentas, ¿no? Para la construcción del carnaval, con elevadores de carga, con áreas específicas de montagem de fantasías y alegorías, que tornaram essa estrutura profissional, né? As escolas, na verdade, tiveram que se adequar e sair do improviso e passar a se organizar e se planejar efetivamente para a construção profissional do carnaval. En el desfile, de hecho, actualmente lo único espontáneo es la reacción del público en las tribunas. El resto está todo perfectamente medido y controlado por los carnavalescos, que son las personas que las escuelas contratan cada año. Son directores y tienen a su cargo la supervisión artística y técnica de absolutamente todo lo que sucede. Yo encaro el desfile hoy como un proceso de ejecución y creación de un espectáculo. Así como tem a gente tem em Las Vegas todos aqueles shows, os hotéis, os cassinos, assim como a gente tem em Paris os shows do Lido, do Folies Bergère. Então, o Rio de Janeiro, ele tem um espetáculo que tem uma característica muito grande. Na verdade, é o único espetáculo do mundo que a gente consegue agregar
cerca de 4 mil pessoas, onde a maioria delas nunca se viram, e a gente consegue produzir esse show de maneira tão particular, que é nossa, é uma cultura totalmente voltada para a cultura brasileira, mas que eu encaro, sim, que isso tem que se transformar num espetáculo nos moldes internacionais, para que a gente agregue público, para que a gente agregue condições até das escolas de samba crecerem nesse sentido. En el ámbito del carnaval carioca, Barros es una verdadera estrella, respetado y admirado por su trabajo en cualquier escuela que participe. Y su último universo, creado para Viradouro, es un libro de cuentos que llama A conectar con el niño interior y el mundo de los sueños. Todo el proceso de ejecución de esta primera pieza ele es feito exactamente para a gente perceber cuál es el mejor tecido, cuál es el mejor acabamiento, qué tipo de material a gente está usando, porque isso vai dar sentido, né, de mobilidade, de vestimenta, de comportamento. Então, as roupas que são criadas no papel, na realidade, elas têm que funcionar. Então, todo esse processo de escolha do material, ele tem que ser, ele é muito bem executado. Em cada detalhe, cada uma destas carroças terminadas são imponentes. E pensemos que estão dormidas, porque recién la magia se va a producir en el Zambódromo, cuando se despierten, cuando cobren vida con la luz, con el movimiento, con los bailes, y paradójicamente eso será por solamente muy poquitas horas. Entonces aquí los trabajadores tienen una mezcla de sensaciones, por un lado la ansiedad de ver el trabajo terminado, pero por el otro también la nostalgia de saber que una vez terminado el desfile, pensemos, todo este trabajo se va a desmontar para poder empezar a crear un nuevo universo de fantasía. Mientras en Ciudad de Samba se ponen a punto las carrozas, los ensayos se realizan en las cuadras, que son los clubes barriales de cada escuela donde participan todos los miembros de la comunidad. El carnaval de escola es el más difundido, pero no es la única celebración y tampoco, hay que decirlo, es necesariamente la más popular entre los brasileños. Hay quienes consideran que el verdadero espíritu carnavalesco está de hecho en los tradicionales blocos callejeros. Aunque algunos se envenen más que otros, por supuesto, en los blocos, cualquier máscara, cualquier antifaz se convierte en un disfraz de carnaval, porque aquí todos son protagonistas. No hay público, no hay jurado y hay una única regla, que es divertirse y tomar las calles de la ciudad. Estas fiestas callejeras llegan en algunos casos a reunir 2 millones de personas y son la oportunidad para la mayoría de apropiarse del espacio público y también de rebelarse ante cualquier mandato, incluido el de los cuerpos perfectos. Um carnaval, a gente pode ser gorda, magra, alta, baixa, deficiente, pode ser idosa, novinha. Não tem limite para carnaval. Carnaval eu acho que é a inclusão de todos os tipos de pessoas, né? Tanto de religião, que hoje em dia não tem muito isso. As pessoas curtem, sim, cada um da sua forma. E o projeto está aí para mostrar que carnaval pode ter gorda, sim, pode ter gordinha, sim, e pode se divertir também. A través de su proyecto Toda Gordita Puede Ser Una Modelo, Tatiana se está convirtiendo en un verdadero fenómeno en las redes sociales y también desde hace años en los blocos, donde la gente la celebra como la primera sirena tamaño extra grande de las tradicionales playas de Ipanema y Copacabana. Um momento muito delicado, a gente entrou agora com o governo, tanto estadual como federal, que não respeita e não
apoia nossas manifestações culturais, nem nada do que representa o Brasil pra gente. Então, nesse momento de folia, a gente está usando desse espaço para poder manifestar tudo que a gente tem de revolta, sabe? Desse governo machista, racista, muito misógino, né? Então, esse lugar onde a gente mostra os nossos corpos, mostra a nossa cultura, também mostra muito do que a gente é, que a gente é mais do que esse governo representa. El de 2019 fue el primer carnaval de la era Bolsonaro. Entre otras cosas, el gobierno local, afín al federal, cortó el presupuesto para las escuelas y el presidente mismo salió a criticar las celebraciones callejeras después a través de Twitter, generando un repudio que fue un tema nacional. Ellos están haciendo eso porque ellos saben el tamaño del carnaval, ellos saben la importancia del carnaval y el poder transformador que puede tener un desfile de escuela de samba y a ocupação da rua como espaço público de encontro. Eles têm medo, na verdade, né, do encontro, porque é do encontro que nasce o novo, que é do encontro que pode nascer o não esperado. E eles têm medo disso, eles têm medo do encontro. Las declaraciones de una ministra sobre que los niños deben usar color celeste y las niñas color rosa, o el escándalo de testaferros del hijo de Bolsonaro, que en Brasil se lo llama naranjas, fueron las grandes inspiraciones a la hora de los disfraces. Yo soy laranja, laranja do Bolsonaro. La galera que gana y finge que no gana. No trabaja y solo gana. Un absurdo. A gente precisa lembrar que Bolsonaro jamais, ele não, ele nunca, e que heróis aparece, pelo amor de Deus. Porque assim, tá depositando aí no Flávio Bolsonaro e a gente não tá vendo onde você tá. Aparece. Eu acho que o carnaval talvez seja o melhor veículo para se contar essa história. Existe muito, às vezes tem uma, as pessoas acham que existe uma contradição entre o carnaval e o país está passando por um momento difícil, os problemas que o Brasil enfrenta e as pessoas querendo fazer festa, o carnaval. Eu acho que é o contrário, eu acho que nesse contexto é que o carnaval é ainda mais necessário. O carnaval é uma janela ali de oportunidade para você subverter justamente a ordem que estão querendo impor, né? É um momento delicado que o Brasil está passando, muito ruim do ponto de vista político. Mangueira es una de las escuelas más antiguas. Fue fundada en 1928 y tiene una larga historia de mensajes comprometidos en sus desfiles. Este año el tema elegido fue La historia que la historia oficial no cuenta. Fue un show impresionante donde resaltaron la lucha de los indios, los obreros, los negros que lograron abolir la esclavitud, las mujeres. Condenaron la dictadura y los genocidios previos de la historia de Brasil. Y también homenajearon, entre otros, a quien ya es un símbolo de la lucha social en ese país. La concejal asesinada Marielle Franco. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Ela entra na letra porque ela é uma mulher negra que veio da favela, conquistou espaço, se formou, foi eleita vereadora, ganhou protagonismo na política, ou seja, rompeu diversos espaços que em tese não eram reservados a pessoas que têm a trajetória que ela tem. E foi assassinada. Então, é uma certa repetição dessa história oficial que justamente a Mangueira quer questionar. E a provocação é como o Brasil vai tratar o caso da Marielle. Por la elección del jurado y por la emoción del público también, Mangueira fue coronada con el primer premio por su desfile. Y una semana después, los asesinos de Marielle fueron detenidos en Río a un año del crimen. El carnaval es esperanza. Esa es una de las definiciones más escuchadas cuando uno le pregunta a un carioca de qué se trata toda esta locura que es tan única en el mundo. Y esa es entonces la definición con la que yo también elijo quedarme.